Muchísimas personas dicen, a ver, ¿para qué se mete? Esto no es asunto suyo. Pero ahora Sergio Mayer está ayudando a Livia Brito para que no sea expulsada de México. Además, quédate al final de este video para que te enteres cómo Sergio Mayer está presionando al fotógrafo para que retire los cargos en contra de Livia Brito. En serio, no te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El escándalo que Livia Brito y su novio Mariano Martínez protagonizaron hace algunos días en Cancún llegó hasta los oídos del actor y político Sergio Mayer, quien al parecer hasta este momento está haciendo todo lo posible para que la actriz sea perdonada por arremeter en contra de este fotógrafo. La verdad es que Livia Brito se encuentra pasando una de las peores etapas en su carrera. Esto debido al altercado que ella y su novio protagonizaron en contra de Ernesto Cepeda, quien por cumplir sus labores como fotógrafo y periodista de espectáculos, terminó siendo agredido físicamente, robado y hasta con 7 puntadas en el rostro. Esta situación ha provocado que varios usuarios en redes sociales exijan que la actriz de origen cubano sea expulsada de México. Y a pesar de que esta petición no puede proceder, Sergio Mayer ha tratado de abogar por ella, pero sobre todo ha querido llegar a un acuerdo para que Ernesto Cepeda desista de seguir el proceso legal en su contra. De igual manera, en redes sociales han acusado a Sergio de ser un metiche y un total candil de la calle. A final de cuentas, él no tiene ni voz ni voto en esta situación, pero de todos modos a él le encanta meter su cuchara. A través de una entrevista, Sergio Mayer pidió comprensión para la actriz, mencionando que pues no sabía exactamente la situación, pero que también la comprendieran, ya que probablemente el fotógrafo estaba invadiendo su espacio personal, cosa que el mismo Ernesto Cepeda ha negado completamente. Pero de todas maneras, a ver, aunque estuviera a medio centímetro de ella, únicamente le estaba tomando fotos, no la tocó ni nada. Y para que fuera lastimado de tal manera que necesitó puntadas, o sea, la verdad, esto no tiene justificación. Supuestamente Sergio Mayer también dijo que habló con el fotógrafo, esto para poder llegar a un acuerdo, ya que Sergio Mayer considera, que esta precisa situación no sea necesario que llegue hasta los instantes legales. O sea, ¿qué estaba esperando Sergio Mayer? ¿Que él nada más aceptara un ay, perdón, sorry, ten 5 pesos, bye? Según las declaraciones del actor y político, Livia Brito está dispuesta a ponerle fin a esta situación de la mejor manera, pero que todo depende de la decisión del fotógrafo. Pero aún así, Sergio Mayer declaró que ningún tipo de arrebato físico está justificado, mencionando, siempre he declarado que arremeter en contra de alguien físicamente no está justificado. Sin embargo, hay que entender que la situación hoy en día está crítica y no sabes si cuando te están tomando una foto es para llevarte en contra de tu voluntad o simplemente son paparazzis. Entonces también tienen que entender la postura de la persona detrás de la cámara. En días recientes fue el mismo ex Garibaldi, se ofreció para ser el mediador de esta situación. Pues el principal miedo de Sergio Mayer es que la actriz sea expulsada de México, más que nada por su mala actitud, ya que desde un inicio ella negó por completo esta situación. Pero al ver que salieron demasiados testigos y que hasta había evidencias en fotografías y videos, a ella no le quedó de otra más que aceptarlo. Pero ella, por su propia cuenta, al inicio no aceptó nada. Si ni siquiera había aceptado que estaba en la playa, mucho menos iba a aceptar que había arremetido en contra de un fotógrafo. Sergio Mayer indicó que él ya había hablado con Ernesto Cepeda para que éste retirara por completo los cargos. Sin embargo, Ernesto se negó por completo y él pretende llegar hasta las últimas consecuencias, ya que lo que le hizo la actriz es permanente, hablando al menos de las marcas que le hizo en el rostro. Sergio Mayer también indicó que Ernesto Cepeda lo único que está buscando es un beneficio económico, por lo cual ahora todavía está siguiendo este caso, dejando completamente de lado otros asuntos legislativos. Asuntos que de hecho las personas han dicho sí son de su incumbencia. Pero ahora yo quiero saber tu valiosísima opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Sergio Mayer se esté metiendo a este asunto? ¿Qué crees que debería de hacer Livia Brito? ¿Y qué crees que debería de hacer el fotógrafo Ernesto Cepeda? Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido y para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana. Te mando un abrazo gigantesco y un beso enorme. Nos vemos muy pronto. Bye.